En el día de hoy queremos realizar una primera valoración de la decisión adoptada ayer por el Tribunal Constitucional. Así, en primer lugar, las personas promotoras de Sortu queremos remarcar la siguiente idea. La legalización de Sortu es una gran noticia para nuestro país. Los aquí reunidos mostramos nuestra gran satisfacción y alegría por la legalización de Sortu. Creemos, asimismo, que esta alegría nuestra es extensible a todos aquellos y aquellas ciudadanas que han apostado por superar la actual situación de excepcionalidad política derivada de la política de ilegalizaciones. Entendemos que es sobre todo el triunfo de todo un pueblo que ha actuado de verdadero trampolín para que Sortu sea legal, para dar la vuelta a esa decisión política adoptada hace 15 meses. En este sentido, no cabe más que mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que a nivel colectivo o individual, desde Euskal Herria y desde fuera de Euskal Herria, nos han acompañado durante todo este tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Esta decisión tiene que suponer la superación definitiva del ciclo de ilegalizaciones, que se ha alargado durante más de una década. Tiene que suponer el fin de las viejas recetas para encarar este nuevo tiempo político. A pesar de todo, vemos con preocupación que siguen existiendo sectores en el Estado español que siguen apostando por seguir conculcando derechos básicos y fundamentales, como el de organización y defensa de un proyecto político. Sectores que prefieren seguir instalados en un escenario de conflicto y que dan la espalda a las ansias de soluciones y de paz de nuestro pueblo. ¿Cuál va a ser la tarea de Sortu de cara al futuro más próximo? Queremos destacar nuestro compromiso para implicarnos en la vida política de nuestro país. Como un agente más que cuenta con la adhesión de miles y miles de vascos y vascas. Miles y miles de abertzales y de izquierda que a partir de ayer tienen una casa que compartir, que construir y que dinamizar. Nuestro compromiso con Euskal Herria demanda su reconocimiento nacional y el derecho de autodeterminación. Desde Sortu creemos que existe madurez y responsabilidad en la sociedad vasca para establecer iniciativas y diálogos necesarios para construir un futuro en paz y en libertad. Y vamos a contribuir a ello. Y por supuesto, en hacer frente a esta alarmante situación económica que debemos encarar con soluciones. Del mismo, queremos dar a conocer que en breve se pondrá en marcha el proceso constituyente de Sortu. Será un proceso en el que participarán las bases de la izquierda abertzale
en todos los pueblos y barrios. El objetivo de este proceso será el de debatir y decidir las bases ideológicas, línea política, modelo organizativo y política de comunicación de Sortu. Por último, anunciamos que en breve se iniciará la conformación de la militancia de Sortu a través de la figura de los y las sortzailes. Los y las sortzailes serán las personas afiliadas a Sortu. Esta es nuestra primera valoración y presentación de nuestro proyecto. En las próximas semanas definiremos con mayor definición la trayectoria de Sortu. Berriro ere, mil esker. En Bilbo, a 21 de junio del 2012.